Ahora que estamos familiarizados con los eventos que preceden el arresto de Pablo, estamos en posición de investigar las circunstancias de su arresto en Jerusalén. ¿Cómo entró Pablo en conflicto con las autoridades en Jerusalén? ¿Por qué fue encarcelado? Cuando Pablo llegó a Jerusalén, se quedó con un creyente llamado Mnasón y fue bien recibido por la iglesia. Al siguiente día, Pablo visitó a Santiago, que era el hermano de Jesús y el autor del libro del Nuevo Testamento de Santiago. Los ancianos de la iglesia en Jerusalén también se reunieron para encontrarse con Pablo. Probablemente fue aquí cuando Pablo entregó a la iglesia los fondos de ayuda para los pobres que había colectado durante su tercer viaje misionero. Por las cartas anteriores de Pablo, como la de Romanos y Primera y Segunda de Corintios, sabemos que Pablo estaba muy interesado con el papel que estos fondos jugarían, no solo ayudando a los cristianos pobres en Jerusalén, sino también en reconciliar a los judíos creyentes y los gentiles. Pablo esperaba que al recibir este regalo de los gentiles, los judíos cristianos en agradecimiento estuvieran más ávidos de recibirlos totalmente como hermanos en Cristo. Pero el registro de Lucas en Hechos no menciona la entrega de los fondos para los pobres. Sin embargo, resalta ciertas preocupaciones que la iglesia de Jerusalén tenía con respecto al ministerio de Pablo. Probablemente esto indica que la iglesia de Jerusalén no valoraba esta ayuda a los pobres tanto como Pablo esperaba que lo hiciera. En lugar de regocijarse de la generosidad de los gentiles cristianos y confirmar el ministerio de Pablo, Santiago y los ancianos le informaron a Pablo que ciertos rumores habían llegado a Jerusalén sobre las enseñanzas y prácticas de Pablo. Específicamente, se rumoraba que Pablo enseñó a los judíos cristianos a vivir entre gentiles para que dejaran las prácticas judías tradicionales como la circuncisión. Ahora, ¿los judíos cristianos en Jerusalén realmente creían que todos los judíos cristianos debían mantener las prácticas judías tradicionales? Por lo que Santiago y los ancianos estaban preocupados de que los judíos cristianos locales se pudieran oponer a Pablo debido a estos rumores. Debemos hacer una pausa por un momento para señalar que estos rumores sobre Pablo eran falsos. A lo largo de sus epístolas, Pablo afirmó la validez de la ley moral de Dios encontrada en el Antiguo Testamento. Y más allá de esto, él no animó a las comunidades judías a que abandonaran las tradiciones que tenían basadas en la ley mosaica. Al contrario, él siguió la tradición judía cuando estaba en las comunidades judías. Sin embargo, él enseñó que con la muerte y resurrección de Cristo, una nueva era había comenzado. Como explicó en sus epístolas, ni a gentiles ni a judíos se les exigía que mantuvieran estas tradiciones. Los cristianos generalmente debían guardar las tradiciones judías en un alto nivel, pero solo por la causa de extender el evangelio entre los judíos no creyentes. Escuche la manera en que él describió su posición en estos temas en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo no dudó en comportarse como un gentil cuando estaba entre gentiles, pero también estaba contento de seguir las tradiciones judías por causa del Evangelio. Ahora, Dios no obligó a Pablo a que mantuviera estas aplicaciones judías tradicionales de la ley del Antiguo Testamento. Como Pablo lo dijo aquí, él era libre de abandonar estas prácticas tradicionales, pero él no tenía libertad en cuanto a los requisitos morales de la ley en Cristo. Para abreviar, Pablo creía que las aplicaciones de la ley de Dios habían cambiado ahora que Cristo había venido, pero que aún era aceptable mantener viejas reglas por causa del Evangelio. No es difícil imaginar cómo una doctrina anunciada tan cuidadosamente se podría haber entendido mal o por qué se podría haber rumorado que Pablo enseñó a los judíos a abandonar sus tradiciones. De cualquier forma, Santiago y los ancianos tenían una solución que creían podría satisfacer a los cristianos judíos en Jerusalén.
Específicamente, sugirieron que Pablo demostrara su compromiso con la ley mosaica participando en los rituales del templo en Jerusalén. En particular, le pidieron que hiciera los ritos de la purificación con cuatro hombres que habían hecho voto de nazareato. Esto mostraría la obediencia de Pablo a la ley y sumisión a la tradición judía. También le pidieron a Pablo que pagara los gastos relacionados con estos cuatro nazareos, lo que demostraría el grado de la piedad de Pablo. Como el apóstol de los gentiles, Pablo sabía que sus acciones afectarían la manera en que los judíos cristianos percibían no solo a él, sino también a los cristianos gentiles. Probablemente, él esperaba que apoyando a los nazareos y purificándose, pudiera lograr lo que el regalo económico de los gentiles no había logrado, como una calurosa recepción a los cristianos gentiles por los cristianos judíos. Así que, para la causa de Cristo entre los judíos, especialmente por la reconciliación de los judíos y los gentiles dentro de la iglesia, Pablo sometió a juicio de la iglesia de Jerusalén este tema y empezó su semana de purificación. Casi al final de la semana de purificación de Pablo, él pasaba tiempo en el atrio interior del templo. El templo incluía tanto un atrio exterior como un atrio interior. El atrio exterior estaba separado del atrio interior por un portón. El atrio exterior fue llamado el atrio de los gentiles, porque se permitía a las personas de todas las naciones entrar en él. Pero el atrio interior, el atrio de Israel, era reservado exclusivamente para los judíos. Los gentiles que entraban en el atrio de Israel eran responsables hasta la muerte. Mientras Pablo estaba en el atrio de Israel, lo reconocieron algunos judíos de Asia Menor. Ellos eran probablemente judíos no creyentes, en lugar de cristianos convertidos del judaísmo. Antes, estos mismos judíos habían visto a Pablo con un hombre llamado Trófimo, que acompañaba a Pablo a Jerusalén. Trófimo también era de Asia Menor, y los judíos asiáticos sabían que él era un gentil. Así, cuando vieron a Pablo en el atrio de Israel, equivocadamente asumieron que Trófimo también había entrado en ese atrio y fueron ultrajados. En respuesta a estos judíos pusieron a la ciudad en contra de Pablo, y un grupo de revoltosos enfadados lo echó del atrio de Israel, intentando matarlo. Pero cuando el comandante de la guarnición romana en Jerusalén oyó que en la ciudad había un escándalo, se apresuró a calmar el disturbio, encadenó a Pablo y lo tomó en custodia. El comandante, un hombre llamado Claudio Lisias, inicialmente planeó azotar a Pablo para obligarlo a explicar el enojo de la muchedumbre, pero se detuvo en cuanto vio que Pablo era ciudadano romano. Como ciudadano de Roma, Pablo tenía derecho a protecciones legales especiales, incluyendo el derecho a no ser encerrado o golpeado sin un juicio. Al día siguiente, Lisias llevó a Pablo ante el concilio, el cuerpo gobernante judío, para aclarar las demandas en contra de él. Al parecer, ningún testigo comprobó que Trófimo había entrado en el atrio de Israel, por lo que Pablo estuvo en libertad de defenderse al explicar por qué tantos judíos se habían ofendido con sus enseñanzas. Como leemos en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo dijo que los saduceos estaban en su contra porque él era un fariseo y que el evangelio que predicaba coincidía con las enseñanzas de los fariseos en muchos puntos. De hecho, esto era cierto, sobre todo con respecto a la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección corporal de los muertos y, como resultado, ellos no tolerarían las enseñanzas cristianas de Pablo sobre la resurrección de Cristo. En el día anterior, Pablo se había dirigido al grupo de revoltosos enfadados, explicándoles que Jesús se había levantado de entre los muertos y se le había aparecido en una visión, y que le había explicado el Evangelio. Así que cuando Pablo proclamó al concilio
que él predicaba un evangelio basado en su visión del Cristo resucitado, se ganó un poco de simpatía de los fariseos. Una vez que los fariseos comprendieron que Pablo se sentía fariseo y concordaba de muchas maneras con sus creencias, empezaron a defenderlo en el concilio. Pero los saduceos no cedieron y la reunión se volvió sumamente violenta. Así que una vez más, Lisias tomó a Pablo en custodia. Al día siguiente, Lisias pretendía presentar a Pablo una vez más ante el concilio para llegar al fondo de las acusaciones en contra de él. Pero el sobrino de Pablo advirtió a Lisias que 40 judíos celosos planeaban emboscar y dar muerte a Pablo antes de que él pudiera llegar al concilio. Ahora, como Pablo era ciudadano romano, Lisias estaba obligado a protegerlo. Así que en lugar de enviarlo al concilio, llevó a Pablo fuera de Jerusalén, a la ciudad vecina de Cesarea Marítima, y lo puso en custodia de Félix, el gobernador de la provincia romana de Judea.